Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que estéis todos muy bien y os doy la bienvenida esta noche a una lectura especial que vamos a hacer para saber qué siente esa persona por ti y qué sueña contigo. Os recuerdo que es para todos los signos y atemporal. Y para todos aquellos que deseéis una lectura privada conmigo para saberlo todo o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email que están en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe, es increíble y verdadera y nos ayuda a alcanzar todo lo que deseamos a pasos agigantados. Vamos a utilizar una baraja de tarot al final para saber qué intenciones tiene esta persona, qué es lo que está sintiendo, si se encuentra bloqueado o no. Algunos tendréis contacto cero, otros estáis conociendo a una persona. Si estás en esta lectura, ya es una señal para ti. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor, porque es muy importante. Sé que muchos que me veis estáis en una situación muy particular de un alma y sobre todo de una llama, y necesitáis siempre consejos de vuestros guías, también del tarot, para conseguir esta unión y saber qué debéis hacer para estar juntos. Por eso veis tantas veces el 1111. Es una señal de vuestros guías, no la mando yo, amigos. También quiero saber qué sueña esta persona cuando está pensando en ti. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tantas bendiciones y lo que compartís. Yo os envío millones y espero que vuestra vida sea también especial, feliz, porque no todos los momentos van a ser dolorosos, amigos. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y comienzo. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para todos vosotros, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Voy a preguntar qué sueña esta persona contigo. ¿Qué es lo que sueña esta persona contigo? ¿Qué sueña esta persona contigo en la que estás pensando? Quiero que imaginéis que estáis junto a él o ella. ¿Qué es lo que siente esta persona o sueña con vosotros? ¿Qué es lo que sueña? ¿Qué es lo que sueña esta persona a la que amáis o está en vuestra mente? ¿Qué es lo que sueña esta persona especial con vosotros? Hay muchas sensaciones como que ha querido ocultar sentimientos. ¿Qué es lo que sueña esta persona con vosotros? ¿Qué es lo que sueña y qué siente? Hay tres cartas que han saltado, amigos, juntas. Un as, un arcano mayor como es la templanza y el paje de pentáculos. Hay un horizonte lleno de fuego, con Aries, Leo y Sagitario. Algunos soy tierra y Sagitario se repite con la carta de la templanza. Buscáis un encuentro físico con esta persona y el paje de pentáculos. ¿Qué sueña? Se incendia con el as de bastos. Representa la productividad, el coraje, el esfuerzo, la intuición. Y vosotros sabéis que habéis estado en casa de esta persona, que la conocéis, habéis tenido encuentros, algunos más íntimos, otros más románticos, o habéis compartido una gran amistad con este paje de pentáculos y la carta de la templanza, y vuestros guías os dicen que os están escuchando, no solamente tu persona, alguien que fantasea y que sueña que estás a su lado con Tauro, Virgo y Capricornio, de nuevo en casa, amor, formando una gran hoguera con nosotros y donde sellemos este corazón. Esta persona ha estado fantaseando muchísimo contigo con estas cartas y quiero ofrecerte algo material, con el paje de pentáculos y el as de bastos, haciendo crecer tu relación. Voy a colocar todos los signos de fuego en este as de bastos, toda la tierra en el paje de pentáculos, diferencias. Situaciones donde os encontréis en largas distancias o tengáis diferencias de edad, tal vez tú tengas más o menos, viváis en lugares distintos o compartáis otra cultura, tradiciones, porque la carta de la templanza nos invita a saber
que todos sí somos iguales y que el amor que sentimos no hace que tengamos diferencias para poder estar juntos como pareja. Con esta persona no solamente tendréis esta comunicación gracias a la templanza, que es Sagitario, un arcano mayor número 14, sino mucha paz y tranquilidad, sobre todo cuando estéis en casa. Tu persona también ha pensado de una forma espiritual o le ha pedido a algún ser, puede ser que a Dios, o algún ángel, arcángel, de alguna manera que tú vuelvas a su lado. La templanza con Sagitario. ¿Qué más siente y sueña esta persona por vosotros? ¿Qué es lo que sueña esta persona con vosotros? ¿Qué es lo que sueña esta persona con vosotros? ¿Y qué siente en este momento? ¿Qué es lo que sueña esta persona? Contigo estaría en paz. ¿Qué sueña? Que te ama mucho. Amigos, el rey de copas. Hay una persona en secreto que te ama. Una declaración muy sentida de amor. Tú me haces falta para seguir incendiando mi corazón, hacer que salte lleno de alegría, como en esta carta donde vosotros dos os habéis reído mucho, compartido momentos muy terrenales. Y con la templanza, tú también eres mi sanación y tienes tu sanador en este rey de copas. Escorpio, rosas rojas para ti y un estetoscopio, porque algún día yo sí escuché tu corazón como este rey y sí que me mantuve en tarimas, alejado en océanos, y que he tratado de responsabilizarme hasta de mis sentimientos y emociones, porque no quiero que estén o sean compartidos con todo el mundo. Es una persona que causa mucho respeto a los demás y que puede estar haciendo un trabajo donde sane a otras personas con la carta de la templanza o las ayude mucho de una manera material, espiritual, sea un educador, una persona muy sabia que te ha esperado por mucho tiempo con este rey de copas para que seas su pareja. ¿Qué sueña con escuchar tu corazón? Con ir a dormir contigo. Hay un sentimiento increíblemente romántico en estas cartas. Escorpio, en tu rey de copas, le encantaría cuidar de ti, hacerte feliz. ¿Qué sueña esta persona con vosotros y qué quiere decirnos esta noche? ¿Qué es lo que sueña esta persona con vosotros, qué siente y qué necesita decirnos esta noche? ¿Qué es lo que sueña esta persona por vosotros? Divino masculino, un emperador, además te está buscando aquí en la tierra materialmente mientras trabaja, y esta persona ha estado ocultando por mucho tiempo que os ama con el emperador, que es un número 4, y Aries. Tú haces que mi corazón salte de alegría cuando estoy contigo y me encantan tus ojos, y tú los ves cuando yo estoy mirándote. Puede ser en un trabajo, que también sienta que puede observarte a través de las redes sociales. Tú me atraes como una emperatriz, porque el divino masculino es la parte de una llama gemela. Puede que tu persona tenga esta energía y la tuya sea femenina. Y quiero una relación real contigo. Con esto sueño, con poder complacerte, darte aquello que necesitas, hasta materialmente, si puedo ayudarte en tu trabajo, en tus asuntos, qué necesitas y qué puedo aportarte, amor, con este emperador. Una persona seria para ti, pero decidida. Aries, ¿con qué sueña esta persona en la que estáis pensando o que amáis? ¿Qué sueña esta persona con vosotros? ¿Qué sueña esta persona con vosotros? ¿Qué es lo que sueña? ¿Qué sueña matrimonio? Amigos, voy a darle la vuelta a la base de la baraja. Yo me veo en ti y tengo que dejar esta carta porque también ha podido haber culpa. Si hubo terceras personas, elecciones, no podría decir, amigos, que sean equivocadas, porque todo en la vida son experiencias. Matrimonio. Mirad, amigos, las cartas. Podéis apreciar las figuras, la simbología. El ejercicio del espejo corresponde a las almas y llamas gemelas.
¿A quién estoy mirando? Buscando a ti. Una mujer o un hombre, si tú me escuchas al otro lado. Te veo perfecta porque tú lo eres, aunque tengamos todos nuestros defectos o equivocaciones que los cometemos. Pero aún así, eres parte de mí mismo o de mí misma, con este divino masculino, y quiero que cuando te mires al espejo reconozcas la grandeza que hay en ti, como pareja, como ser humano, como emperatriz o como emperador, como una divina femenina, porque cuando tú te quieres, esta persona se siente más feliz y orgullosa, no porque tú estés enamorado de él o de ella, sino porque te entregas al mundo y sabes que eres una persona muy valiosa. Este reconocimiento es lo que más ama de ti. Con esto sueña con verte en los espejos, con levantarse contigo y que tú te sientas feliz a su lado. Culpa. Hubo tiempos que han podido ser muy duros con esta persona y muchas lágrimas. Conociste a la persona que tú amas, tal vez él o ella estuvieran casados en relaciones kármicas, no pudiendo entender la conexión. Hay una cierta insatisfacción en esta persona. Tú has llorado mucho por él o por ella. Quiero que te centres en este momento con las cartas que yo veo, Paje de Pentáculos, en tu paz interior, en tu sanación, en la mesura, con la templanza. Que disfrutes del mundo terrenal, porque esta rosa y esta declaración, si estás en esta lectura, la tendrás. Y también te dirá que ha llorado mucho por ti y que se ha sentido hasta decepcionado o decepcionada por lo que ha hecho, por no poder tenerte en ese momento o por estar con otras personas. Culpa. Matrimonio. ¿Con qué sueño? Con pedirte perdón, por rectificar, por darte más, por no tener tanta mesura como lo tuvo, a lo mejor con la templanza o reservándose, aunque no tenga la carta de la fuerza, pero ese rey de copas no expresó. Con este matrimonio, con esto sueño, con que seas mi esposa o mi marido, con el arcano mayor número 5 del Papa, con Tauro, con poder besarte y que seas mi mujer o mi esposa y que no tenga que pedirte más veces perdón, porque entonces será que no lo estoy haciendo tan bien, amor. Tu boda, fuegos artificiales y un día muy feliz para mí. El Papa. Seguid los consejos de personas que os quieran mucho, amigos, papás, mamás, que tengáis hermanos, tal vez amigos, porque el Papa es un guía espiritual y también puede verse representado en la tierra no solo por un sacerdote, sino con personas muy sabias. Hacia ahí mira tu divino masculino. Hacia este sueño será posible poder recuperarte y estar contigo y que me ames y que todas las palabras que tú me dices se dirijan hacia mí. Esta persona ha podido leerte o escucharte si estás en redes sociales. Voy a preguntar con el tarot, ¿qué más? ¿Qué es lo que siente o con qué sueña esta persona? ¿Qué sueños tiene contigo esta persona a la que amas? ¿Qué sueños tiene contigo esta persona a la que amas? ¿Qué sueños? Un 9 de pentáculos. Amigos, esta persona os está viendo con Virgo. Hay dos figuras, una pareja. En la carta original de Rider-Waite solamente hay una mujer que sostiene un halcón y que vive en un gran lugar, una mansión con muchos viñedos. Aquí hay una pareja, una persona que se apoya en la otra, amor. Sé que eres muy distinguida o distinguido, tanto como esta carta del 9 de pentáculos, que está rodeado de edificios y que tú tienes fortuna y dinero, que trabajas mucho. Me gustaría que tú en las noches y días te apoyases sobre mí y yo sobre ti. Hay una cierta tristeza también en esta carta, no en la original, pero aquí sí. Hay una flor que debe de nacer entre nosotros dos, como llevan estas camisetas o estos pijamas, y un pentáculo que sostiene la entrega de mi amor material y también de mi alma. Porque el pentáculo no solamente representa estos rascacielos, o la tierra, el dinero, sino lo que encierra todos los sentimientos y el corazón que yo te entregué alguna vez, aunque no te dije tanto. 9 de pentáculos, Virgo.
Sabéis que tenéis muchas personas que os miran con ese nueve de pentáculos porque representa personas que no tenéis una pareja o que estáis abiertos a recibir a alguien. Él o ella se sienten con vosotros en esta carta. ¿Qué es lo que sueña esta persona por vosotros que no os está hablando? ¿Con qué sueña esta persona que no os está hablando? Quiero conquistaros. Hay noches y días, lugares donde yo me he sentido atado. El 8 de espadas, Géminis. Tenemos muchos recuerdos, tú y yo, amor. Radiocassette, cintas, televisiones, programas, libros, estantes, fotografías y un universo entero. Y yo me he sentido completamente golpeado y atado. Y sabía que tenía que empezar a desatarme para poder volver a jugar contigo y comunicarme como si tuviéramos aquí walkie-talkies o radios. Una persona a la que tú has añorado con el 5 de bastos y donde otras personas han podido también miraros con ciertos recelos, envidias y que pudieron atar a esta persona. Mirad, con el 5 de bastos, amigos, puede haber competición, celos, otras personas que también nos pretendan. Y el 8 de espadas, yo me sentí atado, había confusión en mí y también culpa con esta carta. Siento para vosotros que hay más personas que os han estado rondando, aunque esté hablando de sueños que él ha tenido contigo, el 5 de bastos. Ataduras. ¿Qué es lo que siente? Tengo el mago. Es un manifestador. ¿Qué siento? Que estoy haciendo algo para hacerlo real. ¿Qué es lo que siento? También siente muchísimos celos y imagina por un momento que estáis en otra relación de pareja o alguien os está conquistando, seduciendo, escribiendo a través de internet o está viendo directamente si esta persona está dentro de vuestro círculo o en el trabajo, que hay alguien que muestra interés por vosotros con el 9 de pentáculos, ese 5 de bastos, hay celos enormes. ¿Qué siente esta persona por vosotros y qué sueños tiene? ¿Qué sueña el rey de pentáculos? Quiero darte el mundo, coronarte como una reina. ¿Qué sueños tiene esta persona con vosotros y qué necesita decirnos esta noche? ¿Qué sueños tiene esta persona por vosotros? ¿Con qué está soñando esta persona? ¿Con qué sueña? Voy a sacar una carta más. ¿Con qué sueña esta persona? El 10 de pentáculos. En la base de la baraja, un 9 de copas y un as de copas. Un 10 de pentáculos que vuelve a ser Virgo. Aquí hay riqueza, mucha material. Deseo que nosotros dos formemos un gran linaje, podamos crecer como una familia, como una pareja. Y el as de bastos en esta carta adquiere otro significado, porque tú estás tomando a esta serpiente. Es una especie de carta de la fuerza donde vosotros tenéis mucha integridad, pasión y compasión con esta persona, porque el rojo con este vestido os garantiza el éxito. Tu persona con el rey de pentáculos, que es Tauro, se erige como un gran árbol echando raíces. Mirad cómo se va curvando este vestido, todos los pliegues que tiene y hacia arriba despliega su honor, su alma y toda su riqueza material. Deseo que tú me acompañes, que podamos tener una gran familia a raíz de nuestra convivencia, matrimonio y que echemos raíces juntos entre la tierra, una persona material para ti como tu divino masculino. Y tú eres así con él. Puedes observarlo, aunque esta persona tenga mucho carácter, y también ser muy dulce con él. Y él puede enrollarse o ella a través de todo tu cuerpo como esta serpiente. Tres de copas. Cáncer, con la carta del mago. Virgo, Géminis, planeta Mercurio y un arcano mayor número uno. Diversión, fiesta, encuentros en el universo, pero esta vez como sirenas. Amor. Podríamos bañarnos, estar nosotros tres,
puede ser más personas de vuestra familia, y completar un ciclo, porque el número 3 me habla de la creación de una relación, de nacimientos y hasta de algunos de tener niños. Yo, como manifestador, puedo crear vida arriba y abajo. Tengo el poder infinito del universo y las habilidades suficientes, aunque esté escondido por algunos telones, como vosotros veis, y en algunos teatros, haciendo un espectáculo especial, puedes quedarte asombrada o asombrado con lo que soy capaz de hacer y de manifestar en el mundo con este mago. Os espera al lado una persona que tiene unas finanzas bastante solventes, con el 10 de pentáculos, con el rey de pentáculos, Tauro, muy generoso, tanto con su economía, en su trabajo, en sus relaciones sociales, aunque íntimo en el amor, con el rey de copas. 9 de copas, con esto sueño, porque esta carta sí me habla de sueños. Piscis. Amor, me imagino que mi cabello ha crecido lo suficiente durante todo el tiempo que he estado contigo y cuando no. Y estas copas representan mi crecimiento económico, espiritual y el amor que siento por ti. ¿Ves cómo te miro de frente? Y cómo estas copas nunca han desaparecido y que yo estoy en los océanos, esta vez sí los piso. Y sueño contigo románticamente, sensualmente, con el número 9 que representa al arcángel San Gabriel. Os está dando, a los que escucháis esta lectura, unas visiones completamente premonitorias de lo que tu persona va a hacer por ti, entregarte una copa de amor, con Cáncer, Piscis y Escorpio. Hay muchos sueños, sobre todo románticos, y de compartir el mundo, el 3 de copas, sentimientos de mucha alegría. Aquí tengo yo para ti esta copa, y sueño una y otra vez que me estoy comprometiendo contigo, que te digo lo mucho que te amo, lo que te recuerdo a través de mis sueños, y ese día que tú y yo estemos juntos, quiero que me digas todos los sueños que has tenido conmigo, porque yo he soñado tantas veces que te estaba regalando la copa de Dios. Estas notas que caen son Él escribiendo tu nombre y el mío en las aguas de los océanos. Amigos, esta persona ha estado soñando contigo desde hace muchísimo tiempo. Meses, años, podría decir, con estas cartas. El as de copas, el 9 de copas, Piscis y todos los signos de agua. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona tan especial para vosotros que se va a manifestar con mucha alegría, felicidad con el 3 de copas? ¿Y qué esperáis? Gracias a todos por estar en esta inmensa lectura. Espero que os reconozcáis y que también tengáis esa fuerza y a la vez dulzura con ese 10 de pentáculos cogiendo a vuestra serpiente o divino masculino, la fuerza para seguir y alzar vuestro pentáculo, porque el mundo sí es hermoso. Mirad cómo es. No somos como los árboles echando raíces y nos quedamos aquí, puede ser que miles de años, y todavía otros nos recordarán. Esto es lo que significa, amigos. Gracias por estar aquí. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y decidme en comentarios cuál es vuestra situación. Gracias a todos, feliz semana y besos, bendiciones y abrazos para todos. Gracias, amigos.